Ella es María de Jesús Patricio, una curandera indígena de la etnia náhuatl en Tuxpan, Jalisco, al oeste de México. A sus 53 años quiere erradicar el cáncer del capitalismo, la corrupción y el crimen organizado en México, siendo candidata independiente a la presidencia de su país en 2018. Es como un cáncer, que, que va carcomiendo poco a poco porque, bueno, digo, ya no es tan silencioso porque se está viendo y hay voces que están hablando y pues sigue avanzando. Entonces es necesario para poderlo quitar de raíz la organización misma entre todos, entre pueblos indígenas, gente de la ciudad, organizaciones, algunos medios. Conocida como Marichuy, es portavoz del Congreso Nacional Indígena que reúne a 43 pueblos y tribus de México. Si llega a la presidencia quiere ser diferente a los políticos actuales. Que ya estando arriba, pues ya se voltea o sea, se convierte parte más de un sistema. Experta herbolaria cree que los problemas de salud son consecuencia de la pobreza y la marginación, y que la gente está enfermando por la mala distribución de los recursos económicos. El trabajo que se hace de salud es para curar a una persona. Y el trabajo que vamos a hacer allá este, por todos, pues es un, para curar a todos. La idea de lanzarla como candidata presidencial fue de la exguerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, que ahora reclama tierras, vivienda, educación y salud para los grupos indígenas, que suman unas 7.300.000 personas, 6,5% del total de la población. Para concretar la candidatura, Patricio deberá reunir más de 800.000 firmas por todo el país.